Vámonos hasta el campo del soldado, los Chicago Bears, recibiendo a los Green Bay Packers. Montgomery arrancaba el partido corriendo la pelota. Y Justin Fields decía, mejor vamos a lanzar, el pase era completo dentro de la yarda 40. Y ahí estaba la ofensiva por parte de los Bears caminando. Y Justin Fields le iba a ser personal para el primer down, aunque deslizándose iba a quedarse un poco corto. En la tercera y 9. Justin Fields a lanzar, preparaba el brazo, buscaba con quién, colapsaba la bolsa, salía de ella y a atacar hacia adelante, aunque se quedaba corto. Iba a ser cuarto down. Y aquí entraba Cairo Santos con el gol de campo de 40 yardas. Uy, el balón que se iba coqueteando entre un poste y el otro porque hacía viento y mucho. Segunda oportunidad para Aaron Rodgers, preparaba el envío, era completo y ahí estaba la pantalla. ¿Y por dónde? Peleaba y espacio sabía para Aaron Jones. Era tercera y 12. El envío era completo. Se escapaba, ¿no? Era detenido. Gran labor de la defensiva. Lo obligaba a la cuarta oportunidad, pero tampoco podía lucir mucho la ofensiva de Chicago. Y Colquemet decía, ¿cómo de que no? Primera oportunidad. Movían las cadenas en tercera. Y ahí van otra vez con Fields a correr el balón. Y se escapaba la 40, la 30. No iba a esperar a nadie. Touchdown. 55 yardas en el acarreo y Justin Fields así lo estaba festejando. Y ahí estaba otra vez. Iba hacia adentro. Épale. El balón estaba afuera. Los bloqueos y vámonos. La velocidad pura por parte de Justin Fields. Gran engaño. Mordía el anzuelo la defensiva. Y así lo estaba festejando. Y con esto estaban en el partido ganando 10-0. Pero decía Aaron Rodgers, tranquilos todos. Pase completo. Y ahí estaba Allen Lazard quedándose con el ovoide. Y en el medio campo prácticamente. Y venía otra vez al aire. Rodgers con el pase cortito, era completo con AJ Dillon. Y la pelota ya estaba en el rango de gol de campo, iniciaba el segundo cuarto. Fieles a la causa, mantenían el ataque terrestre. Sin desesperarse, iban por tierra con Jones. Estaba muy cerca del primer down, finalmente era tercera y 5 dentro de la 10. Preparaba el brazo, Rodgers esperaba con quién. Tenía que correr por su vida, había bloqueos. Buscaba receptor, se acomodaba el pase que era incompleto. Y Rodgers decía, bueno, por tres puntitos, Crosby lo hacía bueno. De 24 yardas y estaban a una anotación. Pero Justin Fields venía con el ovoide a mover la pelota y el pase era completo. Ahí estaba la recepción de Chase Claypool. Iba a tener una actuación discreta. 5 recepciones, 28 yardas. Iba a estar tocado después en una lesión, pero antes Rodgers decía, acá vamos al aire. El pase era completo. A la 40 del otro lado en la recepción. Pero no iban a sacar puntos. Y Justin Fields decía, vámonos con todo por acá. Sí, señor. Pase completo. Dentro de la 40 y había balón suelto. ¡Fumble! Lo perdía Chase Claypool. Y esto le daba una gran posición de terreno a los Packers. Pase. Era incompleto en tercera y 8. Buscaba a Watson y no convertía. Cuarta y 8. Aguardarse nada. Y ahí estaba Rodgers buscando profundo. El pase era incompleto. Buscando con Randall Cobb. Y decía Rodgers, chispas, la fallé. Y acá estaban otra vez con la pelota los Chicago Bears. A lanzar, pase profundo, iba con todo, tenía el hombre. El pase completo. Y Equanimous Saint Brown ante su ex equipo les decía, largo, primero y 10, 56 yardas en la recepción. Estaban tocando la puerta los Bears. A correr, entregando con Montgomery. Iba por el lado izquierdo y touchdown. Anotación de Chicago. Recuperaban la ventaja 16-3 y el extra lo iban a fallar. Así que la cosa se quedaba igual. Y Rodgers decía, pues mientras necesito encontrar con quién. 5 minutos por jugar en la primera mitad, el pase era completo. Y Allen Lazard se quedaba con el ovoide. Gemelos del lado izquierdo, a correr por el centro. Sí, señor, se abría el espacio. Y ahí estaba, cruzando en el medio campo y AJ Dillon. Iba a tener 93 yardas por la vía terrestre. Y otra vez a correr la pelota. Pero este era con Aaron Jones que le decía, quítate, compadre. Le quitaba al hombre de encima. Conseguía 11 de ganancia. Era cuarta y 4. No se iban a guardar nada los Packers. Otra vez lo buscaban. El pase a las diagonales era completo. Y Watson lo tenía. Touchdown. Green Bay.
Ahí estaba la mancuerna con Christian Watson, el novato, respondiendo en cuarto down. Y la cosa se ponía 16 a 10. Así que ahí estaba una vez más Rodgers comprando tiempo y encontrando paciente el receptor. Y el trabajo desde el slot iba a ir hacia adentro y después compraba el tiempo y ahí se lograba aislar para quedarse con el ovoide. Y de esta manera el juego estaba a una posesión, pero venían los Bears a correr. Sí, señor. Y Rodgers decía, no se preocupen, no hicieron nada. Tercera y 15. Preparaba el brazo, dropback largo, el pase era completo, cortito. Y ahí estaba Robert Tonyan en su primera recepción, pero no iba a haber nada. Y después Fields entregando el ovoide, se abrió el hueco y Montgomery seguía peleando. Conseguía 7 yardas en la primera oportunidad, era tercera y 10 más adelante. Engaño con Montgomery. Fields colapsaba la bolsa, compraba tiempo, el pase flotadito era completo. Y Cole Kmet estaba dentro de la 40 de Green Bay. A correr la pelota otra vez, se abre el hueco, aceleraba a la 20, a la 10, primero y gol. Excelente el acarreo por parte de Evans, 21 yardas en la jugada. Pero era tercera oportunidad y gol desde la 24. Ajá. Y Fields decía, ¿por dónde? Se quitaba la defensiva. Seguía, el pase era completo, pero no iba a ir muy lejos. El tacleo rápido sobre Dante Pérez de 14 yardas en la recepción. Y el gol de campo que iba a conseguir, sí señor, para poner la cosa 19-10, Cairo Santos otra vez a 2 anotaciones. Pero Rodgers decía, no se preocupen, todavía le queda un cuarto y lo que restaba del tercero. Watson se quedaba con la recepción. Ponía el movimiento, Dillon en el acarreo, encontraba el espacio, cruzaba la 10, la 5 y touchdown. Anotación de 21 yardas. Y la cosa estaba 19-16. Y decían, tranquilos, vamos por el extra y nos ponemos a 2 de distancia. Mientras que Justin Fields en la siguiente serie buscaba por un lado, no había nada. Se plantaba Evo, profundo, el pase profundo. ¡Y qué clase de recepción! Ahí estaba en Kill Harry, quedándose con el ovoide. ¡Wow! 49 yardas en las recepciones, en la de recepción, sí. Y Jerry Alexander, ¿qué te pasa? Se equivocaba, cedía la espalda y todo el camino, aunque apretaba el paso, se lo quedaba en Kill Harry. Y con esto, la recepción, 49 yardas, sí, señor. Gran recepción, gran trabajo. Y ahí andaban en el rango de gol de campo, pero querían el touchdown y los frenaban en tercera oportunidad. Y venía Cairo Santos con el gol de campo para ampliar la ventaja. Y el ovoide se iba terrible, desviado hacia un costado. Y la cosa se quedaba a 2 puntos todavía de distancia, lo cual le daba a Rodgers toda la confianza. 11 minutos por jugar, pase completo en el centro. Conseguía mover las cadenas, era segunda y 7 con 2 receptores abiertos, 2 alas cerradas. Esperaba a Rodgers, ¿con quién? Tenía demasiado tiempo, también a J. Dillon, el pase que encontraba justo en el flat del lado izquierdo. Y ahí estaba la oportunidad de seguir el ataque. Seguían, ajá, por tierra, ya estaban dentro de la zona roja y era tercera y 5, el a 14. Rodgers sin corredor atrás, el pase a las diagonales, era incompleto, volaba un pañuelo, no. Y era cuarto down y ahí estaba Crosby consiguiendo el gol de campo, era bueno. La cosa estaba 20-19 y por primera ocasión estaban ganando el partido, pero le quedaban 5 minutos y tiempo había y solo un punto de distancia. Iban por tierra con Montgomery, le querían arrancar el ovoide, pero movía las cadenas, era primera oportunidad para Chicago. Formación escopeta. Y ahí Justin Fields buscaba receptor en el centro. El pase era completo con Cole Kmet. Y seguía la marcha por parte de Chicago, el territorio enemigo. Fields ya estaba ahí con 3 minutos por jugar. El reloj seguía su marcha, todavía con los tiempos fuera. Justin Fields a lanzar. El pase era interceptado. Se equivocaba de lado. Y el balón era para Green Bay. Y estaba recuperándose del error Jerry Alexander. Y esto era para liquidarlo con 3 minutos, pero todavía los tiempos fuera necesitaban mover la pelota. Y decía Rodgers, ah, si lo vamos a hacer, vamos por aire. El pase era completo. Otra vez con Watson, se quedaba con el balón. Y la ofensiva seguía su marcha. Y estaban ahí, el territorio enemigo. A correr, jet sweep por el lado izquierdo. Encontraba la esquina y no iba a esperar a nadie. Se iba a escapar a la 20, a la 10. Touchdown y Watson. Así lo festejaba. 46 yardas en el acarreo.
Y el juego estaba 26 a 19, conversión de dos puntos. Iba con el envío suavecito, sí señor, lo tenía y les decía adiós. 28 a 19 el marcador, con menos de dos minutos por jugar. Justin Fields iba otra vez de nuevo al aire, el pase era completo con Cole Kmet. Y seguía el ovoide, todavía con los tres tiempos fuera, pero con 51 segundos lucía muy complicado. Esperaba Justin Fields con el ovoide, buscaba receptor, el pase por el lado derecho era interceptado y con esto iban a sellar la victoria los de Green Bay, apenas en su quinta victoria en la campaña, pero una sonrisa para Aaron Rodgers y los Green Bay Packers poniendo su récord con 5-8, mientras que Chicago con récord de 3-10, lo decía todo Justin Fields en el rostro.